Muy buen inicio de semana. Comenzamos la energía súper geminiana y esto nos trae una luna nueva totalmente en este signo de aire. Así que aparte se está terminando el mes de mayo y vamos a comenzar contigo, Aries. Es momento que hoy aproveches toda esta energía de Géminis para hablar sobre dinero. Todo lo que tenga que ver business, dinero, trámites, negociaciones, préstamos o que te paguen dinero, hoy es el día perfecto. Y para ti, mi signo de Tauro, es momento de cerrar ciclos. Es un día súper especial para decir basta y sobre todo también comenzar algo nuevo, algo que tú quieras como realizar. Así que hoy las energías van a estar muy factibles para ti. Toda la mañana vas a sentir esa necesidad de cerrar, de hablar, de concluir, de que algo llegue a la culminación, y ya más nochecita tendrás muchas ganas de hacer algo nuevo por ti y para ti. Para ti, mi signo de Géminis, pues seguimos en la depuración. Hoy tendrás muchísimas ganas de hacer cosas diferentes. Nada más cuida la energía, porque también sueles deprimirte demasiado cuando las cosas no te salen. Entonces, hoy siente la energía, siente tu energía geminiana, abraza todas esas emociones, suéltalas, abrázalas y diles, yo las reconozco, las tomo, pero las libero, váyanse de conmigo. Y para ti, mi signo de Cáncer, con esta energía geminiana, ¿qué es lo que viene para ti? Pues claramente es un día maestro, es un día de reto. Hoy necesitas mirar realmente qué es lo que está mal en tu vida, qué es lo que no está funcionando, se te va a mostrar. Así que, pues está bien, ¿no? Imagínate que te diga el universo, esto está fallando en tu vida, esto no está funcionando, me lo llevo te lo quedas. Y para ti, mi signo de Leo, pues hoy es un día súper importante porque también está la transformación. Recuerden que cuando está la energía geminiana es mucha comunicación, es aire, es versatilidad, es muchísima energía. De hecho, es la energía del adolescente, así que es momento, Leo, de que hoy cierres un ciclo así tremendo que traes, o sea, desde hace 4 meses, así que hoy es un día muy propicio para decir, esto se acaba. Pero se acaba y ya no regresa, ¿va? Y para ti, mi signo de Virgo, con la energía del día de hoy que está totalmente muy de comunicación y de hablar, pues hoy sí tienes luz verde para hablar, para decir lo que sientes, y sobre todo también es un día sumamente importante para hablar en cuestiones de relaciones, si realmente quieres a alguien a tu lado o te vas a dar la oportunidad de estar totalmente solo. Y para ti, mi signo de Libra, muchísimo aire, pues lo único que te recomiendo es controla tus migrañas, dolorcitos de cabeza, pensamientos, suposiciones, no tomes nada personal. Así que hoy, Libra, de verdad, trata de mantener la calma y mantenerte callado. Y para ti, mi signo de Escorpio, la energía está totalmente enfocada también en la energía de los business. Traes la estrella el día de hoy. Hoy van a salir muchas cosas muy a tu favor, así que elígelo. Porque tal vez la negatividad te puede empezar a nublar los ojos y vas a empezar como a decir, ay, no. Claro que sí, elige hoy tener esas oportunidades que estabas esperando. Y para ti, mi signo de Sagitario, aprovecha toda esta energía del elemento aire, porque te llegarán mensajes muy sutiles, pero también mensajes muy rápidos. Tienes que estar muy alerta para captarlos, porque esos mensajes son mandados totalmente de tus ancestros, de tus guías o un recuerdo del pasado que te ayudará el por qué tienes que echarle más ganas a la vida. Y para ti, mi signo de Capricornio, pues la energía geminiana es literalmente quitarte el miedo y hablar. O sea, ¿por qué te da miedo hablar? Yo sé que tu planeta es Saturno, pero mañana viene Saturno. Entonces, hoy sí es como un día muy propicio para que digas, necesito más. ¿Me puedes dar más? Pido más, universo. ¿Qué tomaría que me mandaras más oportunidades laborales, más dinero, más viajes? O sea, hoy habla con la seguridad y con la confianza con esa persona líder o con esa persona de alto cargo para que te pueda contribuir y tú estés mucho mejor y más estable. Para ti, mi signo de Acuario, la energía va a estar muy dada a sentirte un poquito intuitivo, presionado, como que la energía no te va a dejar fluir. ¿Por qué? Porque traes muchas cosas en la cabeza. Entonces, comienza por una sola, no trates de hacer todo al mismo tiempo. Es lunes, día también de emociones, así que no permitan que todas las energías que entran por su cabecita los abrume o los haga andar todos intranquilos. Y para ti, mi signo de Piscis, con esta energía geminiana y con la luna nueva y con inicio de semana, pues es importante que realmente le pongas un valor a tu tiempo y realmente valores más tu vida y valores más las cosas que haces por los demás. Si los demás no la valoran, es su problema, pero usted sí debe de valorarse y cuidar más su espacio y hasta una limpieza de tu aura. La verdad, la necesitas. Así que ojalá y Dios quiera aprendan a soltar lo que no es de ustedes. Que tengan un excelente inicio de semana.